Así es, en vivo y directo desde la sala Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En breve momento vamos a escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español, pero piensa en inglés. Todo lo aprende en un 2x3. Hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino. La cuerda al fin tiene que reventar. Y al cajón de la basura la marioneta tendrá que ir a dar. Muy buenas tardes al pueblo noble, al pueblo libertario de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres que desde sus hogares ven el transcurrir de la vida cotidiana en paz en esta república que parió la libertad del continente americano. Queremos iniciar esta rueda de prensa en primer lugar felicitando y agradeciendo el desempeño de nuestro canciller Jorge Arreaza, que defendió la dignidad de la patria venezolana, el derecho que cada venezolana y cada venezolano tiene de vivir en paz, de ser independiente, de no respetar ningún otro precepto que no sea el contemplado en nuestro Popol Vuh, nuestro libro de todos, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecerle al embajador Samuel Moncada, agradecerle también muy especialmente a las mujeres y hombres que allá, en las fauces del dragón, nuestros diplomáticos y diplomáticas que a través de su trabajo permanente, cotidiano, férreo, terco, tenaz, ha defendido nuevamente a la República de una nueva agresión del Ministerio de Colonias, como bien lo bautizó en 1962, en la Plaza de la Revolución, en La Habana, el comandante Fidel Castro. Es realmente triste el desempeño, el récord histórico que ha tenido el Ministerio de Colonia desde su fundación. Es realmente lamentable que siempre se prestó para avalar golpes de Estado, para avalar invasiones, la invasión brutal a Santo Domingo en 1965, la invasión a Granada, los golpes de Estado de Chile, el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, y siempre estaba allí el aval del Ministerio de Colonias para atentar contra la patria americana, la gran patria americana. No es otra cosa la OEA que la expresión burocrática, falsamente diplomática, de la doctrina Monroe, donde se contrapone de manera definitiva de la doctrina bolivariana, la libertad de todo el continente, la autodeterminación y la soberanía, contra la doctrina Monroe de 1824 para atentar contra todos los países de América. Esta ocasión fue la ocasión número 32 entre el año 2014 y este año 2018, en que el Ministerio de Colonias convocó reuniones, encuentros, búsqueda de aprobación de resoluciones para atacar a la patria venezolana, contraviniendo la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece en su artículo 12 el respeto a la soberanía de las naciones, el respeto a la independencia y el derecho que tenemos nosotros a decidir nosotros los venezolanos, cómo queremos ser gobernados, por quién queremos ser gobernados y en qué condiciones queremos ser gobernadas y gobernados. Es la ocasión número 32 en que se intenta agredir la patria venezolana a través del Ministerio de Colonias y del que ha sido el más infame. Y mire que es un récord costoso, difícil de obtener, porque ha habido secretarios generales de la Organización de Estados Americanos profundamente arrastrados
profundamente reptantes desde su fundación, pero ninguno supera a el sicario general, como así lo llamó dignamente y acertadamente nuestro canciller Jorge Arriaza el día de ayer, el señor Luis Almagro. Más allá de todas las matrices mentirosas que quieren montar en los medios de comunicación, yo quisiera mostrarles algo, porque siempre tiene que ser así. Siempre tenemos que contraponer la verdad a todos los fake news, a todas las mentiras, a todas las campañas mediáticas que intentan instalar. Este señor, de sonrisa lánguida, es el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Y dijo, en fecha 3 de junio, Estados Unidos afirma que existen los votos para suspender a Venezuela de la OEA. Esa era la intención de este encuentro. Y para suspender a Venezuela de la OEA, es decir, para agredir, para actuar de manera injerencista contra la patria venezolana, requerían 24 votos. Y miren que sudó la camiseta el sicario general. Y miren que sudó la camiseta el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence. Mire qué llamadas telefónicas, mire qué presiones groseras, brutales, mire qué insultos. Una vez se escucha lo que opinan estos representantes del Ministerio de Colonias o estos representantes diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sobre nuestros hermanos caribeños por el solo hecho de tomar una decisión que solamente les compete a ellos en su condición de países soberanos e independientes, y no nota otra cosa que no sea racismo brutal. Incluso llegué a ver algunos tweets de supuestos exdiplomáticos y gente muy estudiada de Venezuela señalar que por qué le iban a dar votos a esas repúblicas de gorilas. Así leí. Tweets de exdiplomáticos en la Cuarta República, exdiplomáticos venezolanos. Simplemente respirando por la herida, porque volvieron a fracasar. Pongan lo que quieran poner en los tweets, hagan lo que quieran hacer con los medios de comunicación y con las agencias de prensa. Necesitaban 24 votos y solamente obtuvieron 19. Uno menos que el último voto de la última reunión de agresión de las 32 veces en que han intentado atacar a Venezuela entre el año 2014 y el año 2018. Ayer veíamos también al sicario general decir que Venezuela no se había ido de la OEA, que Venezuela no podía irse de la OEA, puesto que la Asamblea Nacional de Venezuela tenía que aprobar la decisión soberana del gobierno venezolano de salirse de esa inutilidad que es la Organización de Estados Americanos. No sé si valga la pena, pero bueno, como ejercicio de verdad, señor sicario general. Sección segunda de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República, en su numeral cuarto, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Esa es la razón por la cual el día 27 de abril del año 2017, nuestro presidente Nicolás Maduro envió esta carta al señor sicario general Luis Almagro, Organización de Estados Americanos. Vamos a ver un sonido de qué dijo el presidente Maduro en esa oportunidad y vamos a revisar un poco mejor esta carta, porque esta carta dice todas las razones por las cuales denunciamos al Ministerio de Colonias por su actitud injerencista, grosera, absolutamente violatoria de todas las normas y acuerdos internacionales. Veamos a nuestro presidente Maduro. Porque hemos roto las amarras. 24 meses hay que durar tiempo para romper todas las amarras, pero ya hoy somos libres y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. Ninguna. Somos libres de la OEA. La OEA pa'l carajo. Con Luis Almagro pa'l carajo. Fuera la OEA de Venezuela.
¿Así o más claro? ¿Así o más contundente? Si no fuera tan trágico, sería cómico que intentaron suspendernos de la OEA ayer, intentaron expulsarnos de la OEA ayer y no lograron obtener los votos más allá de los votos del cartel de Lima y de aquellas naciones que recibieron la presión extrema del vicepresidente de los Estados Unidos, del secretario de Estado Mike Pompeo y del señor sicario general, no, porque no tiene ningún tipo de fuerza para ejercer ningún tipo de presión. Pero entonces dicen que no nos podemos salir. Como dice la canción de Carlos Puebla, causa risa la OEA. Claro que nos podemos salir. Y en 27 de abril del 2017, el presidente le escribe a Almagro, en mi condición de jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a usted con el propósito de notificarle nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización. Así o más claro. Sigue el presidente Maduro en abril de 2017. Venezuela, con profunda dignidad y extrema paciencia, hemos tenido paciencia. Hemos soportado a veces no solamente groserías, sino violaciones flagrantes del derecho internacional, a nuestro derecho a la autodeterminación y a la soberanía, y con infinita paciencia hemos explicado la necesidad de que entre naciones nos respetemos. Concurrió a los distintos foros e instancias burocráticas de la OEA para exponer la realidad del país, que dista enormemente de la puesta en escena y los falsos positivos que usted, y aquí hago el énfasis necesario, que usted, Almagro, vilmente ha construido, aplaudido y publicitado utilizando los recursos que la organización tiene para supuestamente cumplir con los cometidos contenidos en su carta, es decir, recurriendo a la malversación de fondos. Almagro utiliza los recursos de los estados, con los que los estados pagan a la Organización de Estados Americanos, para sus propios fines particulares y para cumplirle a sus dueños, los representantes de la administración Trump. Le dice el presidente Maduro en esa carta del 27 de abril, ha ejercido usted, señor Luis Almagro, la peor de las actuaciones, y mire que hay que echarle, ¿no? Hay que sudarle la camiseta, ya que estamos en tiempo de Mundial de Fútbol, para lograr esa categoría. La peor de las actuaciones jamás conocidas en la historia de esta organización. Los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por ese organismo, y vaya que debió aplicarse para hacer méritos en ese sentido. Aquí está. Nos salimos de la OEA el 27 de abril del 2017. Con Bolívar y Chávez venceremos, Nicolás Maduro Moros, presidente. Teníamos que cumplir un trámite administrativo que estamos cumpliendo, pero esperen en las próximas horas información importante de nuestro presidente Nicolás Maduro acerca de los próximos pasos a seguir sobre una decisión no solamente ya tomada, sino debidamente informada y debidamente notificada. Así que, uno, nos salimos de la OEA el 27 de abril del año 2017. Dos, como no vamos a tolerar ningún tipo de insulto, ni agresión, ni mentira sobre Venezuela, nuestro canciller Jorge Arriaza ayer respondió una por una, ayer y antes de ayer, todas las infamias de estos gobiernos del cartel de Lima y algunos que recibieron presiones absolutamente indebidas. No lo lograron. Volvieron a fracasar. Necesitaban 24 votos, más bien perdieron uno. Y con 19 votos aprueba una resolución que es absolutamente violatoria de la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿De qué nos sirve entonces a Venezuela estar en una organización, en un ministerio de colonias, que ni siquiera respeta su propia carta constitutiva, su propia carta de la conformación de la Organización de Estados Americanos? Y miren, revisando por allí, hay un poema de Pablo Neruda, escrito en 1960, se llama Reunión de la OEA. Por cierto, este poema está en un disco muy grato de Pablo Neruda, a viva voz recitando este poema, y Carlos Puebla cantando una canción que ya se ha hecho famosa, que se titula Me causa risa la OEA. Dice Neruda
el poeta de América. Si usted conoce o no la diplomacia, es asunto que no interesa a nadie. Pero esta ciencia tiene sus recodos, sus selvas congeladas o infernales. Hoy debo abrir los ojos de los justos para enseñar lo que ya todos saben y mostrar hasta dónde, reuniéndose, pueden nuestras naciones disgregarse y no ser sino solo el mobiliario para que el tío Tom pueda sentarse. Y sigue. Nuestros embajadores reunidos le forman un cojín de seda suave, la Argentina designa sus lanares, el Perú sus guanacos ancestrales, Santo Domingo envía a sus sobrinos, a sus cuñados y otros animales, Chile es original como ninguno y designa para representante una botella de vino sin vino o un tintero sin tinta y con vinagre. Todo para que se siente el sacrosanto tío Sam. Y así sigue. Y así preparan estos caballeros sus largas reuniones inefables. Por lo menos a mí deben pisarme, reclama el delegado de Colombia, escribiendo un soneto y persignándose, mientras el delegado paraguayo quieren ser los asientos exclusivos y así lo expresan con motivos tales que se conmueve todo el mundo. Pero justo en ese momento del certamen llega su jefe norteamericano. Sobre todos, se sienta sin fijarse. ¿Quién correspondió a la precedencia y sucede un silencio extravagante? Dicta el acuerdo el jefe apresurado, vuelve a sus oficinas importantes, se incorporan nuestros embajadores, se estiran las chaquetas elegantes y así se terminó esta reunión. Señores, la OEA tiene defectos, pero es deliciosamente unánime. Esto fue escrito por el gran poeta de América en 1960, como él mismo lo llamó, la larga noche de América. Ya la OEA sigue teniendo los mismos defectos, pero afortunadamente ya no es unánime. Ya hay patrias de este continente que se levantan, que levantan su voz, su derecho a ser libres, a ser independientes, a ser soberanos. Y cada vez seremos más. Júrenlo, escríbanlo. Cada vez seremos más los americanos que soñamos y queremos seguir viviendo como patrias independientes. Con gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Sí, ministro, buenas tardes. Por un lado le quería preguntar si nos puede ampliar sobre el tema de las presiones que recibieron algunos países en esta jornada, lo denunciaba usted, también el canciller, lo escuchábamos antes, y si esas presiones pueden haber tenido que ver con algunos votos que sorprendieron en principio porque países cercanos o que mantenían una cercanía, una sintonía política con Venezuela, votaron absteniéndose o incluso votando en contra de la posición venezolana. Y por otro lado, quiero encontrar una forma de preguntarle algo que usted seguramente no me va a querer contestar, pero pensando en el futuro de la relación con la OEA, ¿esta reunión de ayer fue la última en donde Venezuela estuvo representada a nivel de canciller? Y eso que no has almorzado, Marco, ¿qué comes, qué adivinas? No puedo contestar. En las próximas horas el presidente Maduro les va a lanzar una bombita acerca de los próximos pasos que vamos a tomar en este camino iniciado el 27 de abril del año 2017 de retiro de Venezuela del Ministerio de Colonia. Fíjese, Marco, nosotros no hacemos ningún tipo de juicio, como se lo hizo Neruda en su poema, no hacemos ningún tipo de juicio de lo que los países, los gobiernos de los países hayan considerado en el momento de su votación. Sabemos que hay un grupo llamado el Cartel de Lima que de manera brutal, que de manera grosera, ha venido actuando bajo la égida del secretario de Estado norteamericano, ante Rex Tillerson, que como procónsul recorrió todos los países del Cartel de Lima para agredir, para buscar agresiones, injerencias, sanciones contra Venezuela, y que de manera definitiva no tienen voz, ni siquiera representan la voz de sus pueblos. Son la voz que le impone la administración norteamericana, el secretario de Estado, y de manera muy feroz, grosera, injerencista, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Pero en diplomacia, yo no sé nada de eso, Marco. Pero en diplomacia, cuando una nación expresa su desacuerdo con una determinada premisa, un determinado documento, lo que fuera, tiene dos opciones, dos salidas. O vota en contra o se abstiene. Esas abstenciones y esos votos en contra fueron contra presiones brutales. Llamadas telefónicas.
suspensión de la reunión, correr por los pasillos, en algún rincón, en algún oscuro rincón de Washington está llevando coscorrones en este momento el señor Luis Almagro, porque lo prometió. Prometió que tenía los votos. Mike Pence lo dijo, tenemos los votos para suspender a Venezuela de la OEA. El mismo señor Trujillo, el de la sonrisa lánguida, lo dijo. Tenemos los votos para suspender a Venezuela de la OEA. No los tenían. Era mentira. Era un bluff. Y además, como dijo ese filósofo mexicano, el Chavo del Ocho, al cabo que ni nos importa, si ya no fuimos. Siguiente pregunta, Rusia Today, Erika. Buenas tardes, ministro. Mire, quería consultarle sobre el rol de Ecuador, porque si bien es cierto que el representante de esa nación bolivariana se abstuvo, también lo es que días antes de esta sesión de la Asamblea General, o estas sesiones de la Asamblea General, se anunció que el vicepresidente Mike Pence va a estar visitando Ecuador. E incluso se anunció que hubo una llamada telefónica donde ambos mandatarios, en este caso el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente Lenín Moreno, estuvieron conversando sobre Venezuela. Estas presiones que estarían en este caso ejerciéndose contra esta nación que ha sido incluso parte de movimientos de integración latinoamericana con la Revolución Bolivariana, ¿cómo la ve Venezuela? Por un lado, y por el otro, la pregunta que tiene que ver con este guión que según tanto usted como el canciller Jorge Arreaza desde Estados Unidos afirma se estaría generando para atacar a naciones como Venezuela, en este caso siguiendo el ejemplo que ocurrió en Santo Domingo, República Dominicana, con el uso de la OEA, Chile, la misma Venezuela en el año 2002. ¿Estamos entonces a las puertas de una invasión? Esa es la segunda pregunta. Gracias. Mire, cuando ocurrió la invasión a República Dominicana, que además fue una invasión promovida y financiada por una compañía privada, una transnacional llamada United Fruits Company. Cuando eso ocurrió y los marines desembarcaron en Santo Domingo y bombardearon y asesinaron, la OEA dijo que una fuerza interamericana había intervenido para tratar de aliviar X, las excusas que ponen siempre. En esta oportunidad hemos visto acciones de presión e injerencia grosera de el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, de los dos secretarios de Estado de última actuación, el señor Rex Tillerson y el señor Mike Pompeo, y representantes de estos gobiernos del cartel de Lima, que, no tenga duda usted, tienen más cara que espalda. Uno ve, por ejemplo, al representante de Brasil, allí, con mucha vehemencia, hablando al canciller de Brasil, y lo único que había que preguntar a ese señor era, señor, ¿y a su gobierno quién lo eligió? ¿A cuenta de qué está usted aquí hablando como canciller de cuál gobierno, electo con los votos de quién? Nadie, fue un golpe de Estado. Es una dictadura que derrocó ilegalmente a la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff, y se impuso con el apoyo de los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y para ustedes contar qué dijo la OEA, nada. Uno ve a la canciller de Colombia hablando del sistema electoral venezolano y de las elecciones en Venezuela, y pareciera que ella viviera en otro país. Más de 90 denuncias de fraude en la primera ronda de la elección presidencial y la elección parlamentaria anterior, y las primarias fueron una barbaridad, que la gente tenía que sacar fotocopia de las boletas electorales para poder votar. No hay en el mundo un sistema electoral como el sistema electoral venezolano. Son groseras las manipulaciones que se hicieron de las actas. No sé si ustedes, que son acuciosos periodistas, las vieron. De las actas de votación en Colombia, cómo modificaban los números y los resultados. Con un teléfono pasaban por SMS los resultados electorales en Colombia. Y se atreven a hacer algún tipo de mención sobre el sistema electoral venezolano, que es inexpugnable, que es absolutamente transparente. No es más que una agresión de una administración y de sus lacayos. Bien lo dice Neruda en su poema Reunión de la OEA. Nosotros celebramos y agradecemos a todos los países que se mantuvieron de pie y firmes frente a la agresión y frente a las presiones. El Caribe. ¿Cuántos presidentes y cuántos cancilleres del Caribe no fueron amenazados? Lo que hizo el senador Marco Rubio
Mire que ese señor es un bárbaro, pero es una barbaridad sobre su barbaridad. Haití es un país decente, independiente. Haití no es una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, para que un senador de los Estados Unidos se atreva a tamaño desafuero. En efecto, el mismo vicepresidente de los Estados Unidos señaló que había hablado telefónicamente, casi que haciendo público un intento de presión al gobierno del Ecuador. Insistimos. Neruda decía en 1960 que la OEA era deliciosamente unánime. Gracias a Dios que ya no lo es. Gracias a Dios hay voces diversas. Y a eso apelamos nosotros, a que haya voces diversas en el panorama y en el coro internacional, mundial y en nuestro continente. Globovisión, Fabiana, adelante. Aprovechar la oportunidad para abordar dos temas de interés nacional. En el caso de esta reunión que se ha dado en la OEA, con esta resolución que se aprobó el día de ayer, este martes, se aprobó o se desconoció la reelección del presidente de la República. Yo quisiera conocer su opinión al respecto y de qué manera considera usted serían las implicaciones de la opinión de este grupo de países. Y en segundo lugar, aprovechando la oportunidad, rescatar el tema de lo que ha sido este proceso de excarcelaciones que se han dado en nuestro país a partir de este viernes. ¿Cuáles son los avances que ha tenido usted? ¿Qué información maneja al sol de hoy? ¿En qué fase estaríamos entrando? Si pudiese precisar, por favor, las cifras de los ciudadanos que han sido excarcelados y además los criterios que están tomando en cuenta, ¿cuáles son los criterios para esta excarcelación y cómo quedaría el caso, por ejemplo, de dirigentes como Leopoldo López por parte de la oposición? Gracias. ¿Cómo no? Muy rápidamente, esa resolución no existe, Fabiana, no existe porque contraviene la carta de la Organización de Estados Americanos. En su artículo segundo señala que debe preservarse la independencia, la soberanía de las naciones. No puede la OEA involucrarse en asuntos internos de ningún país, no puede. Esa resolución es inexistente para Venezuela y es inexistente para el derecho internacional. Pregúntele usted a cualquier experto en derecho internacional, yo no lo soy, yo lo que soy es psiquiatra y por eso me parece tan interesante la personalidad del señor Almagro. Pero pregúntele usted a cualquier representante que haya estudiado eso, diplomacia, derecho internacional, ¿qué opina de esa resolución? De inmediato le dice, eso no existe, es inexistente, puesto que viola algo que está por encima de esa resolución, que es la Carta de la Organización de Estados Americanos. Le pongo otro ejemplo, aquí está nuestra Constitución. Si hay una ley o un decreto del presidente de la República o un decreto de un gobernador o una ley aprobada por la Asamblea Nacional que violente esta Constitución está sobre esa ley. Por tanto, esa ley no tiene valor, esa ley no existe, ni existiría el decreto, hipotéticamente, que violente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así de sencillo. Esa resolución no existe, puesto que la misma OEA se viola a sí misma, se autoviola, yo no sé si existe ese término, pero eso fue lo que realmente ocurrió, porque hay una carta de la Organización de Estados Americanos que suscribimos todos los países miembros, Venezuela, hasta el 27 de abril, donde se señala cuáles son los alcances de todas las medidas y las discusiones de la Organización de Estados Americanos. Fíjate que cuando nosotros nos retiramos de la OEA, el presidente dice, la carta, indeclinar la decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización. Venezuela es muy respetuosa del derecho internacional. No nos involucramos en los asuntos de otros países. Nos hubiera gustado mucho ver que el Ministerio de Colombia dijera algo, por ejemplo, Fabiana, sobre las elecciones en Honduras. Mandaron una misión de observación a Honduras, ustedes saben. Un fraude brutal. No dijeron nada. Hay que ser descarado. No dicen nada, ni dijeron nada sobre el golpe de Estado en Honduras, que derrocó al presidente democrático y constitucionalmente electo, Zelaya. No dijeron nada sobre el golpe de Estado en Paraguay. No dijeron nada sobre el golpe de Estado en Brasil. Pero se atreven, violando su propia carta, a aprobar cosas que son inexistentes, ni siquiera vamos a entrar a considerarlas. Eso no existe. No existe, así como no existiría un decreto que violentara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, la primera línea estratégica soltada por nuestro presidente Nicolás Maduro
en la presentación de credenciales ante la Asamblea Nacional Constituyente, señalaba que tenemos que ir hacia la búsqueda de la reconciliación, del perdón, de la reunificación de toda la patria venezolana, donde todas y todos volvamos a la política, volvamos a la discusión, cuáles son los modelos, cuáles son las propuestas en lo económico, en lo político, en lo social, y abandonemos la violencia. En consecuencia, esa exhortación que hizo el presidente a la Comisión de la Verdad le permitió a la Comisión de la Verdad establecer criterios muy claros. Personas que hayan recurrido a la violencia para obtener algún tipo de fin político. Verbigracia. El señor Leopoldo López, que por vías violentas, no lo digo yo, lo dijo la señora Luisa Ortega Díaz cuando lo imputó, por vía de la violencia intentó el derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Por vía de la violencia, trancaron calles. Por vía de la violencia y para derrocar el gobierno constitucional, quemaron autobuses, quemaron centros de salud, quemaron centros educativos. Esos grupos, que hasta ahora suman 79 venezolanas y venezolanos, que han recibido beneficios procesales, que además pasaron por un proceso que incluye la opinión de los familiares de las víctimas de esa violencia, que existen. Diga lo que diga la OEA, existen madres, esposos, esposas, hijos de personas asesinadas, de personas agredidas, de personas que ahora tienen situaciones de discapacidad permanente. Y con un ejemplo que enaltece a todas y a todos, el mismo Comité de Víctimas, de Familiares de las Víctimas, dijo: todo por la paz, todo sea por la paz. Es decir, este proceso está en pleno desarrollo, diría Walter Martínez, y sigue trabajando la Comisión de la Verdad a los efectos de la exhortación que hizo el presidente Maduro. Muchísimas gracias. Escuchábamos palabras del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien ha destacado que hasta el momento en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en las últimas 48 horas desde Washington, se ha gestado el ataque número 32 a la democracia en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2014, de acuerdo a un número de países que se niegan a reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Además, destacó que lo establecido en el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 4, es explícito. El primer mandatario nacional, en este caso el presidente Nicolás Maduro, es quien tiene la potestad de prescindir de cualquier acuerdo internacional, en este caso tal cual como se hizo el pasado 27 de mayo del 2017 ante la Organización de Estados Americanos. Venezuela denunció a este organismo, proceso que se finiquitará de acuerdo a los protocolos establecidos en el mes de abril del año entrante. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.